Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en un nuevo Tech Review. En esta ocasión voy a hablaros sobre este pequeño mando, este pequeño controlador que veis, que es un HBido 0 o 8Bido 0, un mando, un pad Bluetooth compatible con iOS, OS X, Windows, Android, incluso con los adaptadores que venden también de la marca HBido, con vuestras consolas clásicas y con las nuevas minis de Nintendo. Con Raspberry Pi también es compatible. Así que nada, vengo a contaros cuáles son mis experiencias con este mando y qué me han parecido, porque he estado de vacaciones y me he llevado la tablet con los típicos mandos USB estilo Super NES y he tenido algún que otro problema. La verdad es que es un incordio con los cables y tal, así que por un módico precio me he hecho con este pequeño control, que la verdad es que está muy bien para llevarlo en el bolsillo o en una mochila, muy facilito para acompañar al móvil o a una tablet. Sabéis que hoy en día hay multitud de emuladores y es súper sencillo emular con una calidad más que decente. Tengo aquí un móvil BQ, un M5 corriendo un MAME, es un SerReader, una tablet Edison 3 con todo tipo de emuladores. Así que voy a contaros cuáles son mis impresiones, enseñarlo, hacer un pequeño unboxing. Así que vamos con ello. Como veis, la presentación del embalaje es bastante sencilla, es un blister sin más complicación, en el que incluye una cinta para colgarlo a modo de llavero o para llevarlo en el brazo, ¿de acuerdo? Y un pequeño cable, pequeño literalmente porque es enano, micro USB a USB para cargar la batería del dispositivo. Voy a proceder a abriros el blister porque la verdad es que tampoco tiene mucho misterio. Viene grapado por aquí arriba, es el sello hermético que tiene. Y bueno, aquí está el pequeño mandito, que como veis, al lado de una moneda de un euro, es muy muy pequeño. Esto es toda la documentación que vamos a encontrar en el dispositivo, en el propio cartón del blister, donde aquí detrás nos explica cómo sincronizar con cada tipo de dispositivo, cómo reiniciar la sincronización de Bluetooth en el caso de que precise código nuestro dispositivo y tal. Y lo que os contaba, el pequeño strap o la cinta esta para ponerlo como si fuera un llavero, para atarlo a las llaves, y un pequeño cable USB, micro USB a USB, porque esto se carga mediante USB. Pues aquí lo tenéis. Bueno, pues le voy a quitar el plastiquito protector este de por aquí que tiene. Esto va dedicado a mi compañero de trabajo José Ramón, que sé que le pone enfermo que haga estas cosas. ¡Ay, qué rico! Lo que es el mando en sí viene siendo un mando de Super Nintendo, ¿de acuerdo? Tiene sus gatillos L y R, sus pequeños gatillos aquí arriba, su cruceta, que la verdad es que el tamaño de la cruceta es bastante aceptable, sus cuatro botones, su Start y su Select, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ponerlo primero en la tablet. Lo que haré será encenderlo pulsando el botón Start durante 2 segundos. ¿Veis? Aparece ahí el LED que parpadea. Depende del número de parpadeos, está encendido de una manera u de otra. Bueno, ya lo tenía conectado de antes, pero ahora habéis visto que lo acaba de reconocer. Así que directamente me voy a los emuladores que tengo. Tengo aquí uno de Super Nintendo, bastante chulo. Los emuladores que utilizo para la tablet son los de .emu. Y bueno, la verdad es que funcionan bastante bien. Pues esto ya es coser y cantar, chicos. Así de fácil y sencillo. Tenía por aquí el Tortuga Ninja. Bueno, el mando funciona perfecto, sin lag. La verdad es que la cruceta está bastante bien. El resto de botones a lo mejor se queda, está demasiado pegado. La verdad es que tampoco tengo manos muy grandotas, con lo cual para mí está bastante bien. Si hago el paquete, no creáis que soy así de malo. Es que jugar a través de la pantalla de la cámara tampoco es demasiado sencillo, que me caigo. Está. Los gatillos sí que me parece, el clic de los gatillos no me acaba de convencer, la verdad. Pero bueno. Vamos a probar otro juego un poquito más exigente, como el Street Fighter 2 Turbo. Con este sí que he tenido problemas, porque la verdad es que no. Yo en general no soy de pad, sabéis que siempre utilizo stick, y en particular con este, uff, lo he pasado bastante mal, A y B funcionan bien, ¿de acuerdo? Y
USSR. Madre mía, la Tatsu me ha salido. Bueno. Bueno, pues salen las cosas más o menos, pero la verdad es que sobre todo el tema de los gatillos no es cómodo, ¿vale? El tema de estar con los gatillos puestos, no, uno no le pilla bien el punto. Pero vamos, para jugar juegos que no necesite los 6 botones, más que de sobra. Para los 6 botones a lo mejor no es lo más apropiado, la verdad. Bueno, y ahora le he quitado el Bluetooth a la tablet y lo que voy a hacer es apagarlo. Una vez apagado, voy a dejarle el Select pulsado para reiniciarle y cambiarle el modo, ¿de acuerdo? Durante 3 segundos. Y le voy a decir buscar nuevos dispositivos, actualizar. Bueno, aquí aparece ya el simbolito como si fuera un pad. Aquí está HB20 Gamepad. A ver si es capaz de vincularlo. Y conectado. Ahora a ver. Maravilloso. Puede arrancar el MAME, ¿eh? Va a tener que configurar los botones. Settings. Monitoring Input. Touch Controller, External Controller. Drone Detection, Destroy Case. Player One. Up Down, yo creo que eso funciona todo bien. Botón A. Botón A. Ahora sí. Lo menos van a echar de casa. Bueno, pues como veis funciona muy muy bien. La verdad es que tenía ganas de probar un mando de estos de HBO y este, que es el más barato, me parece una pasada. Estos mandos están en torno a los 10-15 euros, depende de donde los compréis, con gastos de envío o sin gastos. Y bueno, pues me parece una alternativa súper chula a los típicos mandos USB estilo Super Nintendo, aunque sí es verdad que para jugar con 6 botones se queda algo limitado. Pero para este tipo de juegos, que necesitas, suele necesitar un par de botones o 3, está más que bien. Un par de manditos de estos que te caben en el bolsillo, pues echarte unos dobles al pan, jugar al Cadillac and Dinosaurs o cualquier juego de este estilo. Uy, este tiene como un poco de lag. Bueno, pero luego va muy bien. Bueno chicos, pues como veis la verdad es que es una opción bastante interesante, unos acabados muy buenos, la verdad es que el mando sorprende la calidad que tiene, me ha sorprendido, menos los gatillos que sí que los encuentro algo duros por el precio que tiene, que ya os digo rondan los entre los 10 y los 15 euros con gastos de envío, depende de donde lo compréis, pues está muy bien, yo que queréis que os diga, me parece un invento bastante chulo y que a partir de ahora pues llevaré la mochila o atado a las llaves inclusive. Porque ocupa muy, muy, muy poco. Fijaos, acompañando al móvil, perfecto. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ponedme en los comentarios lo que queráis. Donde lo he probado ha funcionado. Tengo pendiente de probarlo en la P3. Una sorpresa bastante grata, este HBO 0. Nada más chicos, hasta luego. Cuidarse.